Espero que estés súper bien. Yo soy Itza y una vez más, bienvenida, bienvenido a este canal. Estoy súper feliz de estar una vez más aquí contigo y bueno, chan, con chan, 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 con chan, chan. Por si planeas casarte pronto o quizá en algún futuro y tú quieres hacerte tu velo de novia o simplemente se lo quieres regalar a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu mamá, a tu prima, etcétera, créeme que estás en el video indicado. Porque hoy te voy a enseñar a hacer un velo, pues muy fácil, la verdad. Igual te puede servir para emprender, por si quieres aprender algo nuevo, por si te envuelve mucho esta onda del mundo de la costura. Créeme que está súper fácil, pero bueno, sin más shalala, pues vámonos al paso a pasito. Aquí en nuestra mesita de trabajo y lo que vamos a hacer es que vamos a forrar la peineta. Ahora mismo te voy a enseñar cómo. Vamos a tomar el listón. Voy a quemar la orillita del listón con el encendedor y nos queda así. Vamos a colocar un poquito de silicón. Así nada más un poquito. Y vamos a colocar de esta manera el listón. Lo vamos a pegar así. Mira, así. Y ahora le voy a dar vuelta aquí. Y lo único que voy a hacer es como que ir entrelazándolo entre los dientitos de la peineta. Así. Le vamos a dar vuelta dos veces. ¿Viste cómo? Lo voy a voltear, ¿vale? Ahora únicamente vamos a ir a entrelazar, pero vamos a ir jalando el listón para que no nos quede flojito. Vamos a dar dos vueltas al listón en cada separación de cada diente de la peineta. Bueno, yo le digo dientes a estos. Se me figuran dientes. ¿Ya viste? Solamente dos vueltitas. Ya que vamos a llegar al último dientito, ustedes le dan la vuelta al listón. Así. ¿Ya vieron? Y luego le van a dar vuelta aquí de nuevo. Le van a dar una última vueltita. Y le vamos a dar vueltita aquí. Y cortamos. Quemamos la punta para que pues no se nos deshile. Ya nomás vamos a colocar otras gotitas de silicón aquí. Y pegamos. Nos queda de esta manera. Para que esté más segura esta vaina, le pueden pasar unas puntaditas. Ya saben, para que esto no se vaya a mover del lugar y se deshaga el forrado que hicimos con la peineta y el listón.
Y ya por último, hacemos un nudo. Cortamos y mira, esta parte curva, la de arriba, no importa que se vea así, ustedes tranquilos. La parte de abajo es la que deben procurar que se vea bonita, bien forradita. Y bueno, pues ya tenemos nuestra peineta lista. Oigan, este tul lo conseguí en La Parisina como tul de novia, así se llama, tul de novia. Y tiene un ancho de 2 metros con 80 centímetros. Entonces, yo como quiero que mi velo mida 3 metros y lo quiero hacer de doble capa, solamente compré 3 metros, lo doblé al ancho de los 2.80, lo corté por la mitad y mi ancho del velo va a medir 1 metro con 40 centímetros. Bueno, esto ya va a depender del largo del velo que tú desees. Y como podrás ver, nunca nos los cortan como que muy derechito, pero pues no hay problema. Ahorita lo vamos a alinear para que quede súper derechito. Oigan, ya perfilé súper bonito los costados del velo para que se vea más derechito. Y bueno, es que miren, les muestro, tengo 3 metros de tul, está demasiado largo, pero como les decía que lo voy a hacer de doble capa, pues va a quedar súper precioso. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una costura al ancho del pie de la máquina de coser, si es que tienes máquina. Y si no, lo puedes hacer manualmente con un hilván, no importa. No necesariamente necesitamos la máquina de coser. Obviamente va a ser un trabajo un poquito más tardado y más elaborado. Pero si tenemos máquina, pues vamos a aprovecharla, ¿ok? Entonces, pues vamos a pasar la costura, ¿vale? No olviden realizar un remate al inicio de la costura. Y al final no, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es desenredar aquí el hilo que se nos enreda un poquito. Y vamos a empezar a hacer el plisado. Esta es una manera muy fácil de plisar. Me parece que también existe un pie de máquina que se dedica especialmente a plisar la tela, pero yo no lo he adquirido. Espero pronto adquirirlo, amigos. Miren, al final no se va a deshacer porque pues hicimos el remate. Es como una forma de asegurar que no se nos va a deshacer el plisado. Vamos a plisar toda la tela. Y miren, nos queda algo así. Medimos con nuestra peineta y miren, nos quedó súper perfecto. Ahora voy a pasar otra costura. Con una puntada más corta y ahora sí con remate al inicio y remate al final. ¡Tarán! Oigan, le pasé una costura con la máquina recta y también le pasé máquina over. Amigos, ya el paso final es colocar esta vaina del velito a nuestra peineta. Entonces nuestra peineta se va a coser hacia el tul de esta manera, ¿vale? De la curva hacia abajo. Volteamos así, ¿ok? Y para coserlo te recomiendo que utilices una aguja para chaquiras, ya que como es más delgada, es más fácil como que manipular en esta ondita.
Y bueno, pues yo ya cosí todo. Al final hice un nudito y mira, de esta manera nos queda. La peineta se coloca así, entonces nos queda así. Y así concluimos este video. Sí o no, está bien fácil este velo de novia. La verdad no tiene mucha ciencia, todo está como que muy accesible. Y lo mejor de todo es que lo podemos hacer con nuestras propias manos. No es necesario que tengas una máquina de coser. Pero bueno, espero te haya ayudado muchísimo. Y me encantaría que en los comentarios me compartieras si tú planeas casarte, o si apenas te dieron el anillo, o si estás en planes de boda. La verdad, yo encantada de leer tu historia. Y de verdad te agradezco de todo corazón que hayas llegado conmigo hasta esta parte del video y espero que esta primavera esté llena de muchas flores y cosas bellas para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los tutoriales. También córrenle a seguirme en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. En todas estas me pueden encontrar como @itzacereza. Espero verlas por allá. Nos vemos a la próxima. Te mando muchos besitos de cerezas. Bye.